Pues mi nombre es Anabel Colazo y acabo de publicar Encuentros Cercanos aquí en Francia, aunque hace un año se publicó en España. Y pues antes de eso solía hacer muchos fanzines y cómics más cortos. Estudié Bellas Artes en Valencia desde 2011 hasta 2015. Y esos son los estudios que he hecho, 4 años. Bueno, no existe especialización en el grado de Bellas Artes en España, pero sí que puedes escoger muchas asignaturas, así que yo en un principio me decanté por las asignaturas de animación, porque entre Bellas Artes queriendo hacer animación, pero en las asignaturas de animación acabé conociendo a gente que le gustaba mucho el cómic y acabé haciendo el cómic. En realidad la clave fue que en tercero me junté, hay un club de cómic, había un club de cómic en la facultad y empecé a ir y me junté con los que son mis amigos ahora. Y allí pues empezamos a hacer muchos fanzines y empezamos a ir a muchos festivales como Tenderete en Valencia, a Graf, a Gutterfest, y en base a eso pues digamos que formamos una revista, como revista de cómic fanzine, que se llamaba Nimio, y ganamos un premio al mejor fanzine en el Salón del Cómic de Barcelona, y eso nos llevó a conocer como muchos editores españoles, en verdad. Ocurrió más o menos haciendo Nimio, el fanzine del que he hablado, y mi proyecto final de carrera, porque como estaba mucho tiempo dibujando, me acostumbré, o sea, quería acostumbrarme como a escuchar radio, y acabé escuchando mucha radio sobre cosas paranormales, que es, bueno, existe como muchos programas en la radio en España. Existía uno como muy importante y hay como muchos programas de podcast, de cosas de misterio y tal, y acabé escuchando mucho de eso. Entonces eso hizo que el siguiente cómic que fuese a hacer fuese de eso, de aliens y de cosas paranormales. La verdad es que escuchar programas de radio me parece como muy importante. O sea, a veces lo pienso y digo, ya no sé si estoy dibujando por poder escuchar los programas o si los escucho porque dibujo. Pero en realidad quizás la mayor inspiración llegaría de leer. O sea, me gusta mucho leer. No libros como súper densos, leo mucha fantasía, sí, fácil. Pero resulta más fácil leer libros que cómics, por ejemplo. O sea, últimamente me cuesta más leer cómics si no es manga. El manga es como otra de esas cosas que he leído muchísimo más manga que cualquier otro tipo de cómics. Es complicado porque siempre intento un poco huir de esa etiqueta de los estilos, porque pasaba, o sea, en la carrera, mientras estudiaba, me daba cuenta de que había mucha gente que le agobiaba mucho el hecho de encontrar un estilo para encasillarse en eso, y realmente creo que la manera en que dibujas no tiene que ser tanto un estilo, sino como que tiene que acompañarte y evolucionar según lo que te apetezca a ti hacer. O sea, yo mi primer cómic, que se llamaba El Cristal Imposible, que fue mi proyecto final de carrera, lo hice como porque acababa de descubrir, acababa de leerme Sunny, de Taiyo Matsumoto, y estaba en plan, quiero hacer algo con Aguadas, ¿sabes? No se parece en nada a lo que hacía él, pero yo estaba muy motivada con hacer algo con Aguadas e hice eso. Y luego, no sé, Encuentros Cercanos es solo línea y con rayitas, porque, o sea, intentaba usar mucho la trama, porque acababa de descubrir a Fumiyo Kouno, que, bueno, es una autora de manga que también me gusta mucho, y me gustaba mucho cómo resolvía ella las tramas con las rayitas. Entonces, si lo tuviese que describir, en realidad se basaría un poco en la cosa que cómo me apetece dibujar en ese momento, y ya está, o el tipo de material que uso, no sé. Bueno, Encuentros Cercanos va sobre un chico joven que, pues, por un accidente de coche se encuentra como atrapado en un pueblo en el que
empiezan a suceder como sucesos paranormales, una fenomenología que supongo que la podría describir dentro de lo que puedes ver como en Twin Peaks o los sucesos de Point Pleasant que registró John Keel con el Mothman. Y bueno, él se acaba viendo envuelto en esa historia y ocurren cosas. Bueno, al final del cómic, hacia un poco más de la mitad, hay una chica que, digamos, un poco más adelante en el tiempo va a investigar estos sucesos para ver qué ocurrió en verdad. Y bueno, después de investigarlo, como que se despide de la persona con la que ha estado hablando. Y son dos páginas del cómic en el que es casi mudo, simplemente se están despidiendo y ella se pregunta como si volverá a ver a esa persona. Y me gusta mucho cómo me quedó la sensación en ese momento de la historia.